darling, just dive right in. Follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it, darling, you look perfect tonight. Well, I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own.
tenga misericordia de nosotros, nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Escucha nuestra súplica, Señor, y derrama tu gracia sobre estos hijos tuyos, para que quienes se unen junto a tu altar sean fortalecidos en el amor mutuo. Él vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. En la noche de bodas, Tobías dijo a Sara: mujer, levántate, vamos a rezar, pidiendo a nuestro Señor que tenga misericordia de nosotros y nos proteja. Se levantó y empezaron a rezar, pidiendo a Dios que los protegiera. Rezó así: bendito eres, Dios de nuestros padres, y bendito tu nombre por los siglos de los siglos. Que te bendiga el cielo y todas tus criaturas por los siglos. Tú creaste a Adán y como ayuda y apoyo creaste a su mujer Eva. De los dos nació la raza humana. Y dijiste: no está bien que el hombre esté solo. Voy a hacerle alguien como él que lo ayude. Si yo me caso con esta prima mía, no busco satisfacer mi pasión, sino que procedo lealmente. Dígnate a quedarte de ella y de mí haznos llevar juntos a la vejez. Los dos dijeron: amén, amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás el fruto de tu trabajo, será dichoso, será bien. Dichoso los que temen al Señor. Tú, mujer, como palo que cura en medio de tu casa, tus hijos como renuevo de olivo alrededor de su mesa. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sion, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, a misionar las caritas mejores, de algún modo voy a buscar un camino excepcional. Ya podría yo hablar las lenguas de los hombres y de los ángeles. Si no tengo amor, no soy más un metal que resuena o un platillo que aturde. Ya podría tener don de profecía y conocer todos los secretos y todo el saber. Podría tener fe como para poder contarles. Si no tengo amor, no soy nada. Podría repartir en limosnas todo lo que tengo y aún dejarme quemarme. Si no tengo amor, de nada me sirve. El amor es paciente, afable. No tiene envidia, no presume ni se cría, no es maleducado ni egoísta, no se irrita, no lleva cuentas del mal, no se alegra de la injusticia, sino que goza con la verdad. Disculpa sin límites, cree sin límites, espera sin límites, aguanta sin límites. El amor no pasa nunca. Palabra de Dios. Jesús dijo a sus discípulos:
Como el Padre me ha amado, así yo les he amado. Permanezcan en amor. Si guardan mis mandamientos, permanecen en mi amor. Lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he hablado de esto para que mi alegría esté con ustedes y vuestra alegría llegue a plenitud. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo les he amado. Hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un día inolvidable. Quisiera decirle a ustedes unas reflexiones. Es cierto, Juan y Valeria, que había inconvenientes ante la misa, ¿no? La luz no jugó un buen momento, igual también el tiempo, ¿no? Sin embargo, también Juan estaba un poco nervioso, ¿no? No venía la novia, ¿no? Sin embargo, estamos aquí, Juan y Valeria, que es lo más importante, ¿no? Todo lo pasado lo olvidamos, ¿ya? Y comenzamos ahora aquí adelante. Mira, Juan y Valeria, están delante del sagrario de Dios. Ya han venido aquí a pedir una cosa, un sacramento, algo sagrado, ¿no? El matrimonio. Y si es algo sagrado, Juan y Valeria, cuiden este sacramento que es la unión de ustedes dos. Cuídenlo. Cuando hablamos algo valioso, algo importante, uno lo cuida, ¿no? Tiene siempre ahí vigilante que no se pierda su valioso. Igual también ustedes, cuiden su matrimonio. Cada día, cada instante, cuiden esto que es importante, algo sagrado, su matrimonio. Y recuerden, están delante de Dios, ¿no? Ahí no le podemos engañar nada. Uno quizás puede engañar al otro, o puede engañarse a uno mismo, pero a Dios no le podemos engañar. Por eso, Juan y Valeria están viviendo algo importante para su vida. Humanamente podemos, tenemos fuerza, somos inteligentes, pero también humanamente nos cansamos. La gente es muy fuerte, a veces también pasa el tiempo y las fuerzas se van acabando. Por eso Juan y Valeria están pidiendo algo espiritual. Cuando ellos ya se puedan cansar humanamente, que Dios les pueda ayudar con su gracia. Por eso el sacramento es algo importante. Una gracia para ustedes. En segundo lugar, Juan y Valeria están pidiendo, aparte de un bautismo, un matrimonio, están pidiendo también que ustedes se van a amar hasta la muerte. Hasta la muerte. No para 10 años ni 15 años. Vamos a probar si no hay un matrimonio. No, esa palabra no debe ser de ustedes. Le dicen, yo amo a mi esposa, a mi esposo, en las buenas y en las malas. En la salud y en la enfermedad, voy a amar. Y eso es hasta la muerte. Recuerden, hay gente que a veces se casa con mucha ilusión, con mucha alegría, pero poco a poco a veces esa alegría se va apagando. Ustedes no, al contrario, cada día que pase, el amor que va a aumentar a ustedes. Y que sea cada vez para ustedes una felicidad vivir juntos, ¿no? Entonces recuerden, Juan y Valeria, van a prometerse amor hasta la muerte, ¿no? Y la garantía es lo que ustedes van a usar aquí en un momento, su palabra. Yo le creo, dirá Valeria Juan, y su palabra, que va a amar hasta la muerte. Y también dirá Juan, yo creo en Valeria. Ella me está prometiendo delante de Dios y delante de las personas aquí, que va a amar hasta la muerte. Y la única garantía, mira Juan y Valeria, es su amor. Palabra. Afuera en la calle, la gente para que te crea le pide garantías. Dinero, un algo material, y así te cree. Aquí ustedes se creen por el amor que se tiene, dos, la garantía. Les ha prometido Juan, delante de Dios, que nunca me va a dejar solo.
Y por último, Juan y Valeria, un consejo. Yo mayormente los sábados, aquí o también en Lurín, celebro matrimonios, ¿ok? Pero no sé qué pasa después con el matrimonio. Algunos vienen a visitarme, otros ya no vienen a visitarme. Pero la pregunta es, ¿por qué hoy los matrimonios duran muy poco? ¿Por qué el amor que se tiene al principio, luego a veces termina odiándose los esposos? Incluso después del divorcio. Yo me pregunto, y quizás la respuesta está en tres cosas. Ustedes van a prometer amarse. Uno, van a prometer también a respetarse como personas. Y tres, a ser fiel. Repito, a ser fiel. Ahí está el problema, Juan y Valeria. Que muchos matrimonios no cumplen con la fidelidad. ¿Y qué es la fidelidad? Ser justos. Si Valeria le da amor a Juan, él también le da amor y justicia. Si Juan le da afecto y mucho respeto a Valeria, ella también le da lo mismo a Juan. Pero si uno de ellos no da lo mismo, se comete injusticia. Esa es la infidelidad, ser injusto con tu pareja. Y muchos matrimonios, cuando son uno de ellos infieles, se crea la desconfianza. Dos, la inseguridad. Y tres, se va desgastando el amor. Por eso yo creo que muchos matrimonios, un factor es que no cumplen con la fidelidad. Por eso, Juan y Valeria, cuídense. Dialoguen siempre. Recen a Dios siempre para que su matrimonio no se rompa. Y sean fieles. Y ser fiel no es fácil, ¿no? Porque siempre hay que estar pensando en la otra persona. Si le fallo, le cometo una injusticia. Y no es justo cuando otra parte me da lo contrario. ¿De acuerdo? Y por último, Juan y Valeria, sean felices en el matrimonio. Cada día, cada palabra de sus labios sea para lo bueno. A veces las palabras dañan a la persona. Dice, no, ya hace buen tiempo que no hablo. ¿Por qué? Sus palabras, sus acciones mataron el amor de mí. Por eso, algo Juan y Valeria, aprovechen. Sus palabras, sus gestos sean para que ambos se amen más, para que ambos se respeten más. ¿De acuerdo? Juan y Valeria. Nos ponemos. Dios bendice con muchos sacramentos, en especial con el sacramento del matrimonio. Por tanto, les pregunto vuestra intención. Juan y Valeria, vienen a contraer el matrimonio sin ser coaccionados, libre y voluntariamente. Sí, padre. Sí, padre. Están decididos a amarse y a respetarse mutuamente, siguiendo el modo de vida propio del matrimonio durante toda la vida. Sí, padre. Así pues, ¿de qué queremos traer santo matrimonio? Unan nuestras manos y manifiesten vuestro consentimiento ante Dios. Yo, Juan Eduardo, te recibo a ti, Valeria Catalina, como esposa, y entrego a ti y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. Yo, Valeria Catalina, te recibo a ti, como esposo y me llevo a ti y prometo ser fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de tu vida. El Señor confirme con su bondad este consentimiento vuestro que habéis manifestado ante la iglesia. Yo doy su gloriosa bendición. Lo que Dios ha unido, que no nos separe el hombre. Damos. Que el Señor bendiga a sus anillos, que va a entregarse uno al otro, en señal de amor y fidelidad. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Valeria Catalina, recibe esta alianza señal de amor y fidelidad de ti. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mira, Juan y Valeria, está prometiendo amor, respeto y fidelidad hasta la muerte. Y somos testigos todos de que su palabra sea sincera. De acuerdo a Valeria y Juan, que sea cada día por ustedes una bendición. Damos un fuerte aplauso. Por la Santa Iglesia, para que Dios le conceda ser siempre la esposa fiel de Jesucristo, roguemos al Señor. Por los nuevos esposos, Juan y Valeria, para que el Espíritu Santo los llene con su gracia y haga su amor un signo vivo del amor de Jesucristo a su Iglesia, roguemos al Señor. Por nuestro hermano, para que sea siempre fiel al Señor como Abraham y admirable por su piedad y honradez, roguemos al Señor. Por nuestra hermana Valeria, para que sea siempre irreprensible en su conducta, brille por su dulzura y su pureza, humildad y prudencia, roguemos al Señor. Por todos los matrimonios, para que en el amor mutuo y la fidelidad constante sea en nuestra sociedad fermento de paz y unidad, roguemos al Señor. Te lo pedimos. Te pedimos todas estas cosas con un corazón humilde y sencillo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que en el trabajo encuentre el gozo de tu presencia,
y la necesidad sientan cercano a tu consuelo. Que participen en la oración de tu iglesia y den testimonio de ti ante los hombres. Y después de una feliz ancianidad, lleguen al reino de los cielos con esos amigos que hoy les acompañan. Él vive reina por los siglos de los siglos. Amén. Se pone. Señor Jesucristo, que tus apóstoles, la paz les dejo y paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Y con su espíritu. Pueden darse un saludo de paz. Después de participar en tu mesa, Señor, te pedimos por Juan y Valeria, que sean unidos en el santo matrimonio, para que te sean siempre fieles y den testimonio de ti ante los hombres. Él vive reina por los siglos de los siglos. Amén. Antes de despedirnos, solamente decir a Juan y Valeria, que a partir de ahora formamos una unidad. Si uno está feliz, la otra parte no está feliz. Si uno está triste, la otra parte no sufre con él. Entonces, o sea, a partir de ahora serán ustedes una sola persona. Ámense con amor, con mucho respeto, sobre todo con mucha fidelidad. ¿Ya? Y cuando hay problemas delicados, problemas muy tristes que va a haber, estimado Juan Valeria, pidan apoyo a Dios. O también a los padrinos aquí. Cumplen la función también de ayudar a estos esposos que quieren ser felices. Y como todo ser humano, hay que estar en momentos difíciles. Y ahí ustedes también van a apoyar a estos esposos. Y por último, Juan y Valeria, no sean como otros matrimonios que quizás a todo tiempo se aburren, se desgastan, ¿no? Al contrario. Ustedes den el ejemplo que el matrimonio, con el amor, se puede vivir feliz hasta la muerte. ¿De acuerdo? Damos un fuerte aplauso a todos. El Señor esté con cada uno de ustedes. Y Dios Todopoderoso les bendiga, en especial a los nuevos esposos, Juan y Valeria. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Amén. Nuestra misa terminada, podemos ir llevando la paz. Demos gracias a Dios. Conmigo, hey,
de rodillas para ti. Dime qué respondes, aún siempre juntos. Dame esta noche tu mano, que ya no quiero estar un día. Without your smart mouth drawing me in and you kicking me out, you got my head spinning, no kidding, I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride and I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright. My head's underwater, but I'm breathing. Algo importante que intento decir. Deja que me ponga. Time.
¿Qué tal, amigos? Gracias por venir a nuestra boda y por estar aquí ahora en nuestra fiesta. Es un día muy, muy especial para nosotros. Estamos muy, muy agradecidos porque hayan venido, chicos, de verdad. Estamos muy, muy emocionados. Espero que este bailecito les haya gustado. Nos ha costado, no sé, 30 horas de baile continuo, así todos los días, chicos. Espero que ahora les haya encantado. Bueno, yo soy de pocas palabras, pero solo quiero agradecer a todos por estar aquí. Gracias por darse el tiempo, gracias por compartir con nosotros. Y bueno, a disfrutar, que todo eso es para ustedes, para que compartan con nosotros nuestra alegría y nuestro amor. Gracias por venir. De igual manera, yo soy la madrina, tía de mi Valeria querida, con Juancito, que hoy día se han unido en un santo matrimonio. Que Dios los bendiga por siempre. Yo tengo 37 años de casada y no es fácil, no es fácil, pero con amor se supera todo. Tengo dos hijos hermosos y un nieto lindo que ha venido y bien, y estoy muy feliz, felicidades. Buenas noches con todos, yo soy el padrino, soy primo de Juan. Ahora pues ellos comienzan una nueva etapa en su vida. No es lo mismo estar enamorados y después casarse, ¿no? Nosotros, bueno, las personas que ya somos casadas, sabemos que existen muchos problemas que aparecen dentro de nuestro matrimonio, pero con la comunicación y la confianza, pues está para resolver todos los problemas, ¿ok? Bueno, agradecer a todos por su presencia,
Asimismo, pues, agradecer a Juanito, pues, y a Valeria por nombrarnos padrinos, porque no siempre se da esa oportunidad, principalmente cuando venimos de muy lejos, ¿no? Entonces, felicidades por ellos. Salud. Bendiciones por ellos. Salud, salud. Dicen que las flores no dejaban de cantar tu nombre, cariño, que las olas de los mares te hicieron un chal de espuma, de nubes y lirios, y la luna no se convenció, y bajó a mirarte el corazón, y al mirarte dijo que no había visto un sol radiante más bello que mi bendición. Tenerte, besarte, andar de la mano contigo, mi cielo, mirarte, decirte un te quiero al oído, yo te lo digo, qué bendición. Dicen que las palmas aplaudían al oír tus pasos, tus pasos, cariño, que los ríos salen de su cauce al contemplar tus ojos divinos, y un lucero no se convenció, y bajó a mirarte el corazón, y al mirarte dijo que no había visto luna llena más bella que mi bendición.
Estamos.
Thank you.
cintura. Volvió. Es una maravilla. Son los sentidos, sus sabores.
El buque. Yo sé que todas las solteras están desesperadas para agarrarlo y lo sé, pero lamentablemente en esta oportunidad voy a hacer algo especial. Por favor, quiero que se acerque María Laura Cesareo Vigil. ¡No, es en serio! No, tía Juliana no quiere. Que yo copio todos los discursos de Google, entonces ya no puedo copiarlo, ¿no? Bueno, voy a hablar. Voy a tomarme solamente unos minutos para decir... Sí, solo unos minutos. Bueno, ¿me pueden pasar mi lista que he dejado por allá de 3 páginas? Quiero felicitar a Juan y a Valeria por ese gran amor que se tienen durante 8 años. Ha sido un amor
muy respetuoso, de mucha paciencia y de mucho respeto entre los dos. Quiero desearles toda la felicidad del mundo y estoy muy contenta de compartir este momento con ustedes. Es mi mayor felicidad compartir con mi hermanita pequeñita, la cual la adoro, la amo y le deseo toda la felicidad del mundo. Así que, Amotito, la haces muy feliz, por si no te la ves conmigo, ¿ok? Y ahora sí, que siga la fiesta.
hacer porque yo creo en ti. Vamos, vamos, Perú, porque yo creo en ti. Vamos, vamos, Perú, porque yo creo en ti. Vamos, vamos, Perú, porque yo creo en ti. Porque yo creo en ti. Vamos, vamos, Perú, porque yo creo en ti. Por amar.
la pura de bandera de muchachos. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo pa' amar la alegría y tu sangre. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena,
Mata Winegi Managa, Mata Winegi Consu, Mata Winegi Managa. Si tú quieres bailar, soma que caracol. Thank you.
Thank you.
se menea, 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 se men